La intención es fortalecer los servicios que ofrece la Dirección de Bienestar Universitario con el fin de recibir de mejor manera a quienes se acojan al Plan Retorno. De allí la presencia de directivos de las distintas dependencias que conforman el DBU, pero también de estudiantes, maestros y todos quienes son parte del alma mater. El rector de la ULEAN estuvo este lunes por la mañana. Estamos trabajando con todo el área de bienestar sobre temas que nos involucran a todos, es decir, el retorno programado. ¿Qué se quiere justamente? Que la universidad esté en las condiciones humanas, infraestructura, planificación de este retorno que no va a ser fácil. Entonces la ULEAN ya se está preparando para el 4 de octubre, esperar a nuestros estudiantes en las mejores condiciones. El encuentro se desarrolla en la sala de conciertos Horacio Hidrobo durante 3 días consecutivos, pues no solo se busca que los estudiantes que vuelvan tengan seguridad física, sino también la emocional. De allí el trabajo conjunto. El arte, la música, la danza, teatro, entre otras temáticas, son parte del encuentro. Este concluirá con la elaboración de una encuesta que permitirá obtener datos para satisfacer necesidades requeridas por los estudiantes, los maestros, los trabajadores y empleados de nuestra universidad. Con esto nosotros estaríamos haciendo una universidad verdaderamente resiliente, integradora, donde sus recursos son los principales actores de lo que pudiésemos encontrar como respuesta de la encuesta que determinemos al finalizar estas jornadas de trabajo. Se espera que este instrumento de evaluación esté listo esta misma semana, pues las condiciones para estudiar tienen un antes y un después de la pandemia. De allí la satisfacción de quienes asisten a dicho encuentro. En realidad estamos muy contentos porque nos están dando a un espacio nosotros los estudiantes para poder ser partícipes de estas reuniones, ya que desde aquí sale toda posibilidad de poder sumar a la universidad y también obviamente dar nuestras perspectivas desde el frente estudiantil.